¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Estoy cansado, vine corriendo. Recuerda que hace 2 meses hablamos y me dio una palabra que oró por mí y Noelia me había dicho que bueno, que el cielo estaba cerrado en mi vida por la situación en la que estaba, que estaba conviviendo con mi novia sin casarme. Ajá, me acuerdo. Sí, bueno, nos casamos y tomamos los consejos que nos dieron, nos vinimos a Aleluya. vivir. Qué bueno. Nos vinimos Felicitaciones, Leonel. Gracias. Nos vinimos a vivir acá, bueno, solos. ¿Y cómo está? Y ahora con muchas ganas bueno, de poder recibir sanidad y liberación. Ajá. Estoy con muchas ganas de poder ser libre y servir al Señor. ¿Y sentiste la conformidad de Dios cuando se casaron? ¿Sentiste que está bueno, que es lo correcto, te sentís mejor? Sí, en el momento en el que me casé sentí como si me hubiese sacado un peso de encima. Qué bueno. Una mochila. Bueno, qué bien, me pone muy contento, qué lindo. ¿Y Gracias. tu esposa cómo está? Bien, bien. También bien. Lo necesitábamos mucho. Creo que era lo que nos faltaba. Estábamos muy confundidos y necesitábamos una palabra de dirección. Porque no. Veníamos mal y no sabíamos cuál era el problema, de dónde agarrar. ¿Cómo dicen los argentinos? Bien, qué bueno. Bueno, me pone muy contento, Leonel. Me pone muy, muy, muy feliz. Es la mejor noticia del día. Gracias. Bien, y no me acuerdo cómo quedamos. ¿Vos estás bautizado o no estás bautizado porque no estuviste casado? ¿Cómo quedó? No me acuerdo. Sí, yo me había bautizado. El año pasado me bauticé. Ah, bien, en agua. Sí. ¿Y tu esposa también está bautizada? Sí, también. Ah, Nos bien. bautizamos los dos. Perfecto, están bautizados los dos y los dos están casados. Entonces, lo único que le falta ahora a ustedes es pedir el bautismo del Espíritu Santo, nada más. Sí. Sí, lo ¿Ya anhelo mucho. lo pediste? No, todavía. ¿Quieres hacerlo ahora? Sí. ¿Estás al día con Dios? ¿Ya te arrepentiste de todo, cierto? No quiero nada abierto. Sí. Bueno, dale, pedíselo, yo oro para vos. Dale. Ah, Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por este momento. Te pido ahora en este momento, Señor, que envíes a tu Hijo, papá, y me bautices con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muy Te bien. pido perdón, Señor, por todos mis pecados, papá. Confieso todos los pecados en mi vida, Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Padre Celestial, te pido que ahora le llenes con tu espíritu. Llénalo con tu espíritu ahora en este momento. Se arrepintieron, se entregaron, se bautizaron, se casaron. Hicieron caso a toda convicción que vos pusiste en su corazón. Están dispuestos a hacer lo necesario para seguirte hasta el final. Así que te pido por favor que envíes ahora tu espíritu en el corazón de Leonel. Haría takusum manashteja nistras, anejan torukupasheja drathram. Toda angustia, todo peso en el pecho se lo quito en el nombre de Jesús en este momento. Espíritu de Dios, acércate. Estás bienvenido en esta casa. Estás bienvenido. Te pido que te acerques ahora a poner lenguas de fuego en la boca de Leonel en el nombre de Jesús. Arriá tu kosón rosh tahandrathom. Le damos la bienvenida a este espíritu de verdad. Espíritu de verdad, toma hogar en este cuerpo, en este templo, en este momento. Sánalo, por favor. Espíritu Santo, sánalo, por favor, a Leonel en este momento. Sana su corazón. Quitarle toda angustia, toda lastimadura que tiene en su corazón. Todas las situaciones que él vivió de sufrimiento, de traumas, en el nombre de Jesús, te pido que le vas sanando
en este momento con tus santos ángeles esos traumas en su corazón. Dale sanación, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Aria pasuru shin rastra, seja jamanastar, antia shuru kusal de gestram barria tokutorrom bashen de lastram bashel rastram. Dale lenguas de fuego, por favor, Padre, le pido por Leonel poner lenguas de fuego en su boca en este momento. Impongo mi mano a través de esta pantalla en el nombre de Jesús. Pase, Espíritu Santo, pase, Espíritu Santo. Tome hogar, tome hogar. Tu ashihan rastrastan rastram. Cáigate, cáigate, presencia del Espíritu de Dios. En nombre de Jesús, santifico la lengua, espíritus inmundos, salgan de la lengua, salgan. Turro, paseas. Fuera de la lengua, fuego. Fuego, barria, taco, rombacela. Fuego, fuego en la lengua. Tashias, tashias. Urro sandrastram. Fuera de la lengua, vamos. Movimiento en el nombre de Jesús, ángeles. Córtanlos, 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 córtanlos. Pongo espadas en esta lengua en el nombre de Jesús. Cierra, zambashuas. Nia parkurum basendrastram. Fuego. Fuego en la lengua. Nembrata caturro pasindrastras. Todo pensamiento en su mente que no es de Dios, lo santificamos. Todos pensamientos que no son de Dios, fuera de la mente, fuera. Sarukutum marathram, sarukuru shia sanarathram, endarathram, endarathram, durukosanarathram. Espíritu Santo, poner tus lenguas de fuego en su boca. Ya quemamos todo. Arrucusia pasendarastisham. Santifica este templo. Quema todo a ceniza. ¿Ceniza? Quema todo a ceniza, lo que no es de Dios. Fuego en la lengua. ¿Sentís algo en tu lengua? ¿Podés hablar como yo? ¿Podés hablar así? Anía parreas. Anía parreas. Urruya sandarasham. Urruya sandarasham. ¿Puedes seguir solo? Probá. No piensas. Más, más. No piensas. ¿Más? ¿Quieres dar la interpretación? Genial. Alabado sea Dios. Tú eres un cristiano renacido, parece. Recibiste el don de las lenguas. Gloria a Dios. Gloria. A ver. Bueno, Leonel. ¿Te sientes bien? Está bien. ¿Te veo bien? Me siento como nuevo. Bueno, les agradezco de todo corazón. Le agradezco a Dios por sus vidas, los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias de todo corazón porque la verdad que lo necesitaba mucho. Y le doy gracias. Espero que Dios siga levantando personas como ustedes, con un gran corazón. gracias de todo corazón. Y bueno, podés subir el video, lo que vos quieras, para la gloria de Dios. Amén. Los bendigo. Amén. La verdad lo necesitaba mucho y como dijo Noelia, cada vez que lo intentaba llamar, venía a mi corazón, no te suelto hasta que no me bendigas. Es que ella no sabe cuántas veces trataste de llamar. Yo sé que trataste un montón de veces, creo que más que 50 veces. más, por eso les agradezco de todo, muchísimas gracias, gloria a Dios. Gracias. Hasta pronto, Leonel. Saludos. Tenés familia en el espíritu ahora, ¿sabes? Gracias. Bendiciones. Chao. Chao.